Leemos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por tu infinito amor, Señor, y por tu eterna misericordia. Gracias porque hoy damos, Señor, gracias porque en tu palabra hoy nos ordena, hoy nos dice que pidamos a ti, que clamemos a ti con fe, Señor, y tú responderás para que nuestro gozo sea cumplido. Gracias, Señor, porque tenemos a quien acudir, a un Dios eternamente perfecto, un Dios que nos escucha, un Dios que oye nuestro clamor y no pasa por delante, sino que inclina su oído a nuestras peticiones, Señor. Y en el momento oportuno, Señor, tú contestas esa petición. Gracias, Señor, porque somos escuchados por un Padre eterno. Gracias porque nuestra fe es aumentada cada vez que vemos contestación a nuestro clamor, a nuestra respuesta, sea por enfermedad, sea por alguna condición económica, Señor, sea por lo que clamemos, en ti hallamos la respuesta perfecta, Dios. En su tiempo perfecto sabemos que tú das la contestación, Dios. En este día te damos gracias, Señor, que veamos tu maravillosa contestación en cada petición que ponemos delante de ti, Señor, confiando en que cada clamor que hacemos, Señor, llega ante ti. Damos las gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.